Hoy en Pasión Deportiva TV Edición Fútbol Infantil, la cuarta fecha del torneo regional federal juvenil, la visita de Las Palmas al estadio de Atlético Río Tercero, con partidos intensos en Sub 13 y en Sub 17 con nuestras cámaras. Además, la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol, capítulo 8 de la Zona B, 9 de julio viajó a Despeñadero, se trajo dos triunfos, ganó 2 a 0 en 2010, ganó 2 a 1 en categoría sub-15 en un partidazo. Y tenemos mucho la cancha chica, que nos fue quedando de jornadas anteriores, por ejemplo el Superclásico, el colorido de los más pitufines en cancha. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Pasión Deportiva TV Edición Fútbol Infantil. Estamos para resumir otra vez la actividad de las inferiores de nuestra liga y del torneo regional federal juvenil. Y vamos a comenzar precisamente con eso, la acción de la semana pasada, la fecha número 4 de este campeonato que organiza el Consejo Federal de AFA y que regentea para AFA la Federación Cordobesa de Fútbol. Atlético Río Tercero recibió a Las Palmas de Córdoba en la cancha auxiliar del predio del Centenario y 9 de julio visitó a Racing de Córdoba, los dos rivales más duros. Tocaron en este caso enfrentar a las escuadras de nuestra liga que no lograron sumar ningún punto, ¿no? Perdieron las tres categorías oficiales. Las cámaras estuvieron en la sub-13 y en la sub-17. De Atlético Río Tercero, derrota 4 a 0 y derrota 2 a 0. Pero como decimos siempre, lo más importante tiene que ver con la experiencia que van acumulando los chicos, ¿no? El hecho de jugar partidos contra equipos de otro nivel, de sumar al bagaje, a la experiencia individual, esos aprendizajes, y la verdad que eso termina siendo realmente muy positivo. Sigue Atlético Río Tercero con 6 puntos de ventaja sobre 9 en lo que tiene que ver con la quinta colocación. Recordamos que es una zona de 6 de la cual 5 equipos van a acceder a la siguiente ronda, ¿no? En lo que se denomina cruces de octavos de final. Atlético, por los resultados logrados hasta el momento, le lleva 6 en esa tabla general a Sportivo 9 de julio y se enfrentan el próximo jueves, el 1 de junio, en el predio del Centenario, así que también habrá mucha expectativa porque de esos duelos puede ampliar la diferencia de Atlético o mantenerla o bien achicarla el 9 de julio para encarar después la segunda rueda del certamen. Oscar Alfredo con la sub-13, Edgar Fernández con la sub-17, el trabajo de Pasión Deportiva TV, fútbol infantil y una nueva fecha del federal. Un lugar distinguido para comprar joyería y platería de primera calidad. Joyería Praga. Compra de oro y joyas. Regala excelencia. Regala Praga, tu joyería. En Avenida San Martín, 124. Se hicieron esperar las imágenes del torneo regional federal entre Atlético Río Tercero y Las Palmas. Allí una jornada ventosa, había que sacar unos fotitos. Mira el rope, ¿eh? Mira allí, grandote el perro que acompañaba la jornada. Salían las autoridades. Esto fue el martes de la semana pasada en el predio del Estadio Centenario, cancha auxiliar. Las Palmas, David Quiñones, Francisco Rivero, Mateo Gallardo, Bruno Villegas, Thiago Colazo, Benjamín Leiva, Nehemías Carranza, Francisco Curti, Benjamín Cuba, Benjamín Álvarez y Genaro Mazzola. Por el lado de Atlético Río Tercero, Alexis Páez, Julián Montoya, Alexander Altamirano, Francisco Charras, Joaquín Rodríguez, Diogo Villaverde, Tiziano Moya, Lautaro Campos, Derek Caballero, Robertino Esper y Gastón López. ¿Le gusta así, Alfredo? ¿Está bien? Primero Las Palmas y después Atlético porque así salieron. Bueno, vamos a ver las imágenes de un partido en el que el conjunto capitalino marca 2 goles en el inicio del juego y 2 goles en el final. El resto, el trámite fue bastante parejo, pero claro, el resultado habla por sí solo, ¿no? El 4 a 0 como marcador definitivo. El primer tanto, 2 minutos, no más que eso de juego, Benjamín Cuba, ¿no? El número 9 para poner al conjunto capitalino 1 a 0 arriba. Vemos la jugada, el centro de Mazzola,
No puede Cuba primero, se la baja Francisco Curti y después con un rodillazo lo habilita justo al delantero, latigazo en el área chica un poco más para poner la apertura del marcador. Entonces el conjunto azulgrana que gana hoy, allí el entrenador que daba algunas indicaciones. Este es Joaquín Rodríguez, el 5 en Atlético Río Tercero, metía el centro y no podía capitalizarlo después Diogo Villaverde. Pero en la contra siguiente Las Palmas va a lastimar con Masol otra vez, el número 11, el remate, la definición y el 2-0 que se consumaba, 7 minutos, y el equipo de Córdoba Capital que ganaba entonces por una diferencia mayor, había llegado dos veces, había convertido dos goles, buena definición de Masol en este caso ante la salida del arquero del equipo de este señor, el Gareca Adrián Albornoz, que daba algunas indicaciones también para evitar que se dieran tantas ventajas en defensa. Este es Francisco Curti, el 8 de Las Palmas, que mete el pelotazo al medio, despeja un jugador del Atlético Río Tercero, le queda con lo justo a Nehemías Carranza, intenta Cuba sacar provecho, sale a tiempo Alexis Páez y evita el ataque del conjunto visitante. Tiene una más, se apura en la definición allí Curti, es zurda, termina yéndose desviado, le cuesta mucho a Atlético Río Tercero tener la pelota, no tener el control del partido frente a un rival más rodado, con un engranaje más claro, que suma posibilidades y tiene esta que no es gol de milagro, ¿no? Benjamín Cuba, el número 9 en la definición, en el mano a mano, termina yéndose apenas besando la base del poste izquierdo. Y después una más, antes del cierre del primer capítulo, en este caso Benjamín Álvarez que define por arriba del travesaño, con los dos goles tempranero, antes de los 10 minutos, ganaba Las Palmas por una diferencia de dos tantos. Nos vamos al segundo tiempo, nos vamos al capítulo complementario y otra vez, ¿no?, el conjunto capitalino que va a conseguir tener la pelota, generar algunas acciones. En este caso, Cuba es cerrado por el número 6, estamos hablando de Villaverde. Sale el arquero, no puede retener el balón primero, pero lo termina salvando Julián Montoya, robando una pelota justa. Vale decir que por el lado de Atlético fueron ingresando con la 2 Ignacio Gramajo, con la 13 Benjamín Díaz, con la 14 Iker Segura, con la 15 Valentino Guillor, con la 16 Máximo Campodónico. Por el lado de Las Palmas, Diego Carignano, Tomás Barbosa, Santiago Morila, Santiago Monserrat y Lionel Acosta son los jugadores que también fueron sumando minutos. Recordemos que la idea también, obviamente, de los profes siempre es que la mayoría juegue, ¿no? Consiga unos minutos de rodaje. Allí el público presente, observando el desarrollo de las acciones, seguramente muchas mamás también acompañando a los chicos que estaban jugando. Las Palmas seguía generando situaciones, tenía esta con Curti en el mano a mano que lograba controlar el arquero. Después llega esta jugada para el Atlético Río Tercero. Este es Lautaro Campo, el número 8, intentaba maniobrar la pelota allí en la entrada al área y sale con ese remate. Y este es Campodónico, el número 16, que mete el centro de derecha, la toma con lo justo el jugador número 11, estamos hablando de Gastón López, gol, pero posición adelantada. Cuando lograba convertir Atlético Río Tercero el gol, ¿qué plantea el juez asistente? Que con este centro de Campodónico, López está en posición adelantada, imposible determinarlo en el movimiento de la cámara, si era o no correcta la decisión del árbitro y del juez asistente. Llegamos a los cambios, como lo decimos, ingresaba Gramajo, el 12, el arquero que había comenzado como suplente del Atlético Río Tercero, tenía el pirata esta chance, no lograba conectar de lleno de cabeza a Joaquín Rodríguez, y después Las Palmas iba ya a ir liquidando la historia, iba a convertir dos goles más, como lo dijimos, ¿no? Dos ráfagas, una al principio en el partido y una al final del juego, va a llegar en un par de oportunidades, tiene esta en la que por milagro no es gol, ¿no? El remate de Curti tapa bien Gramajo y la pelota termina yéndose al córner. Una vez más esta acción, la asistencia en diagonal, no tiene inconvenientes para dominar la pelota y para definir, pero logra tapar con lo justo el arquerito pirata. La pelota se iba al córner, de ese córner llegaba un nuevo envío, el cabezazo que cruzaba todo el área se iba cerca. Continuaba el conjunto capitalino buscando goles, los que habían ingresado también se querían mostrar, obviamente, y así va a llegar el 3-0, ¿no? Módica que la mete al medio, el arquero que logra controlar, la pelota le queda a Francisco Curti, el número 8, y lograba lo que había insistido durante buena parte del desarrollo
en este momento Las Palmas, que era un nuevo gol, el 3-0, el remate del mediocampista número 8. Vemos la acción otra vez, ¿no? Módica que se va, mete el pase al medio, Acosta que es tapado por Gramajo, pero le queda justo a Curti para esa definición fuerte y el marcador que se ve aumentado. Pero usted lo está viendo, ¿no? Salió 4-0 el partido, no 3-0. Entonces hay un nuevo gol de Las Palmas ya sobre los 3 o 4 minutos finales. En esta acción, ¿no? Con Santiago Módica, que busca la pared, recibe el pase, define cruzado de zurda ante Gramajo y establece un nuevo tanto. Goles de buena elaboración, ¿no? Por parte del conjunto capitalino. Esta pared realmente es muy buena porque está rodeado de jugadores del Atlético Río Tercero y combina precisión y velocidad para destrabar el cerrojo defensivo y de esa manera anotar un nuevo gol, ¿no? El 4-0, un Módica que va a tener esta posibilidad ahora, en la cual no termina definiendo bien cuando corría a su lado Benjamín Díaz, y el árbitro que le bajaba la persiana ganó Las Palmas en sub 13 y se llevó los 3 puntos. En Forcón Río Tercero estamos listos para recibirte. Porque tenemos un servicio técnico cuidado, con protocolos sanitarios que te garantizan un espacio confiable, donde tu vehículo recibirá un mantenimiento programado, con mecánica especializada, optimizando el tiempo de trabajo y devolviéndotelo listo para que puedas seguir andando, sin parar, como a vos te gusta. Somos Forcord, Sociedad Anónima, Río Tercero. Concesionario oficial Ford. Estamos listos. Te esperamos. Turnos al 3571-630-312 o ingresá a nuestra web forcor.com.ar. La salida de Atlético Río Tercero en sub-17 con la 1 Tomás Piedra, la 2 Alejo Carballo, la 3 Mirko Ceruti, con la 13 Juan Ignacio Molinari. Recordamos que Atlético retiró la camiseta número 4 y el recuerdo de Mateo Colazo. Con la 5 Pablo Tisera, la 6 Tomás García, la 7 Kian Brizuela, la 8 Brian Funes, la 9 Valentín Brarda, la 10 Lautaro Gervino y la 11 Jeremías Paoletti. Las Palmas con Lucas Romero, Franco Colazo, Joaquín Fantini, Sebastián Ortega, Lisandro Romero, Valentino Oliva, Axel Guzmán, Emilio Pela, Bruno Foseta, Ángel Torres y Luca Piqueiras, en el número 11 titular del conjunto capitalino. Va a comenzar a atacar Las Palmas, obviamente. Va a tener esta situación con el remate de Emilio Pela, el número 8, que termina yendo a las manos del arquero Tomás Piedra. La primera acción era para el conjunto de Córdoba Capital, que tenía después el córner y la respuesta con los puños del número 1 del Atlético Río Tercero. Piqueiras que llega hasta el fondo, lo cierra con lo justo el jugador número 13, hablamos de Juan Ignacio Molinari, buen cierre del defensor pirata. Va a llegar esta acción con Jeremías Paoletti, acelerando, dejándolo atrás a Sebastián Ortega, mete el centro y la pelota que cruza todo el área. Tenía esta posibilidad Atlético Río Tercero antes de los primeros 10 minutos en la primera llegada para el conjunto pirata. Va a llegar una vez más Las Palmas, muy buena respuesta el arquero, muy bien Piedra para sacar la pelota al córner. Era el número 10 Ángel Torres el que buscaba, zurdazo, y la respuesta del arquerito pirata para mandar el balón al tiro de esquina. Tiro de esquina en el cual ganaba también un jugador de Las Palmas y otra muy buena respuesta de Jonás Piedra, ¿no? El arquero del Atlético Río Tercero, que viene mostrando muy buen nivel, ¿no? Muy buen nivel en esta categoría sub-17. La saca del ángulo prácticamente, ¿no? Se impone en el área de enfrente Franco Colazo, el 2 de Las Palmas, pero la saca Piedra realmente del ángulo. Digamos que aguantaba el 1 del Atlético Río Tercero, que encima tapaba acá, lo cerraba con lo justo a Bruno Faceta, el número 9, cuando buscaba en esa situación. Tenía esta después el Atlético Río Tercero, que va a terminar el primer tiempo con un jugador más Atlético, porque va a sufrir una expulsión el elenco de Córdoba Capital, ¿no? Y esa jugada también vale la pena repasarla. Obvio que Las Palmas siempre va a buscar atacar, son equipos muy directos, muy verticales. Ahí pedían en ese caso un penal que no existía.
Pero digo, es un equipo que realmente hace muy rápido la transición de defensa a ataque. La Palma, como Racing de Córdoba, como cualquiera de los que vienen de Liga Cordobesa, evidentemente eso es muy trabajado también. Atlético tenía este con Alejo Carballo, que lo tomaba de volea, de zurda, e iba a las manos del número uno. Llegaba una chance más a Las Palmas, otra vez se lo usía en el despeje allí, sacando la piedra, abandonando el arco, y después llega esta acción, ¿no? El pase en profundidad, la pelota para el número 8, Brian Funes, sale el arquero de Las Palmas, sale Lucas Romero, y ¿qué dice el árbitro? Es falta, es roja, último recurso, lo bajó decididamente. Romero se queja porque no iba en dirección al arco, se había abierto el jugador del Atlético Río Tercero, poco le importó al árbitro del partido, le sacó la roja directa y Las Palmas se quedaba con uno menos. Era el momento para que ingresara un jugador de campo al arco. ¿Por qué? Porque no tenía un arquero suplente, no tenía un número 12 Las Palmas. Entonces iba Bruno Fossetta, que era el 9, al arco durante todo lo que quedaba del partido, que eran 10 minutos del primer tiempo más todo el segundo tiempo, lo que podía abrir una puertita allí para Atlético Río Tercero. Llegaba esta fuerte entrada del número 2 Pirata, estamos hablando de Alejo Carballo, se ganaba la amarilla, un tumulto, se había un poco picado el partido en ese momento, y el árbitro que le bajaba la persiana en los primeros 40 minutos con el resultado 0-0 entre Atlético Río Tercero y Las Palmas. Gareca Albornoz, el entrenador también Pirata en esta divisional, y nos vamos a meter de lleno en el segundo tiempo. Fueron ingresando Valentín Maldonado, Juan Cruz Canaves Grosso, Aaron Rosas y Lucas Fernández por el lado Pirata. Tobías Grillo, Santino Andrioli, Joaquín Aguirre y Constantino Estivala. Lucas Bustos también por el lado de Las Palmas de Córdoba. Nos vamos a meter en el segundo tiempo y llega esta acción, ¿no? Lo derriba el defensor del Atlético Río Tercero al delantero de Las Palmas. Es Axel Guzmán el que recibe la infracción. Es Alejo Carballo, que ya estaba amonestado por la acción que habíamos visto en el cierre del primer tiempo. Se gana la amarilla, la consecuente roja, y quedaban los dos con 10 hombres, con el agravante que Las Palmas tenía la pena máxima, ¿no? Tenía el penal para tratar de cambiarlo por gol. El mismo jugador que recibió la infracción, Axel Guzmán, es ahora el que lo cambia por gol, pone el 1-0 para el conjunto de Córdoba Capital y lo va a festejar con todos sus compañeros, ¿no? Con el grupo completo que lo abraza, y vemos la definición, el remate del medio a la derecha del arquero, que adivinó la intención pero no pudo contener el disparo. Ganaba Las Palmas, ganaba 1-0. Atlético no había visitado la valla de Fossetta. Recordamos que había un jugador de campo en el arco para Las Palmas, ¿no? Y entonces la expectativa toda de Atlético Río Tercero de tratar de generar alguna situación que pusiera en riesgo el cero en el arco rival. Y después llega esta jugada, ya se estaba metiendo fuerte, ¿no? Una fuerte entrada, en este caso del número 4, de Sebastián Ortega, y reclamó a la gente de Atlético Río Tercero que era para roja, pero bueno, el árbitro le sacaba una tarjeta amarilla, no lograba Valentín Maldonado sacar provecho de esa acción, el tiro libre quedaba en la barrera. Después otro cruce, otra vez los jugadores que comenzaban a manotearse, esto que no tiene que ocurrir, que no debe pasar, pero que bueno, van ganando las pulsaciones y a veces cuesta caro. Emilio Pela con el tiro libre por arriba del travesaño, Emilio Pela otra vez, en este caso mete el centro, el cabezazo de Lucas Bustos, que ya estaba en cancha, y termina yéndose desviado. Y después acá Molinari no recibe la pelota porque lo intercepta justo Ángel Torres, la mete al medio, conecta Bustos una vez, mirá la gran tapada del arquero. Impresionante la respuesta del arquero del Atlético Río Tercero, Impresionante, era el gol del 2-0, casi seguro, tenía la posibilidad de rematar allí solo, sin embargo, controla muy bien el arquero Pirata, que evitaba entonces que Las Palmas ampliara el marcador. Sin embargo, en la jugada siguiente y de córner va a llegar esta acción en la que le intenta rechazar un jugador del Atlético Río Tercero, hablamos de Mirko Cerutti, y termina convirtiendo el gol en contra. Termina encontrándose a un minuto y medio del final del partido de Las Palmas con el 2-0 en el marcador. La mete al medio justamente Lisandro Romero, evita que se vaya, la quiere cerrar el defensor Pirata. Había dos hombres de Las Palmas allí y con la mala fortuna de que termina como gol en contra. Intenta Pablo Tisera con el tiro libre que se va desviado, pero no hay tiempo para mucho más. También en sub-17 se llevó los tres puntos el equipo de Córdoba Capital.
En el próximo bloque, la acción de la Liga Regional, capítulo 8 de la Zona B. Triunfos de 9 en 2010 y en sub-15 ante Alianza. En Imperio Restobar, los más ricos desayunos y meriendas. También lomitos, hamburguesas, pizzas y platos elaborados. Probá los deshuesados de pollo, la bondiola de cerdo y el pollo al champiñón. En la plazoleta de Mitre y Belisarfiel te espera Imperio Restobar. Reservas y delivery al 15 60 08 42. Aguante el bar Imperio. Bicicletería Canuto. Venta de bicis nuevas y usadas. Repuestos, reparaciones. 37 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Bicicletería Canuto, siempre al lado de la gente. Bolívar 402. Bultorfer, ferretería industrial y bulonería mayorista, con más de 40 años de experiencia. Ahora podés recibir ofertas, comprar desde tu casa con envío y consultar stock y precios desde tu celular. Agenda el número 3571 606013. Bultorfer, en Río Tercero, Avenida Pío X, 208 y Avenida Sabio y San Miguel. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Repuestos del automotor de Diego Ciasi. Venta por mayor y menor de partes, piezas y accesorios nuevos para todas las marcas y modelos. Toda la línea de repuestos Ford para cada uno de los modelos. El repuesto para tu auto lo encontrás en Diego Ciasi. Repuestos del automotor, te esperamos en Alexina 546. Aunque sea. Un lugar tradicional en la ciudad es Hotel Norte. Habitaciones confortables y cómodas que aseguran un buen descanso. Sommiers, aire acondicionado, frío, calor, televisión por cable e internet. Baños con todas las comodidades. Hotel Norte, en Intendente Bueno 380, teléfono 640-125. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad. Materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre en 12 de Octubre y Rivadavia. Llega Hot Sale a rosettideportes.com. ¿Estás preparado? Ingresá a nuestra web y entérate de nuestras promociones con tarjetas, marcas y productos que tenemos para vos. Viví la experiencia rosettideportes.com. El deporte como te gusta.
En Río Tercero, One Car, concesionario multimarcas, nuevos y usados. Asesoramiento comercial, recibimos tu usado en consignación. One Car, Avenida Pío X, 465. Vamos a dejar su marca. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, por ti me veo las series que no me gustan. Te pido en Uber Eats lo que te gusta, sí. Y dejo que tú elijas la temperatura, yeah. O que se me congelen el pelo y las uñas, yeah. Que yo por ti todo lo apuesto, oh. Tú brillas diferente al resto, mm-hmm. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. Damos vuelta a la página y hablamos ahora del torneo de divisiones inferiores de nuestra Liga Regional Río Tercerense. 9 de julio por la zona B viajó a Despeñaderos para enfrentar a Juventud Alianza y las Cábaras estuvieron presentes en categoría 2010 con victoria 2-0 del Patriota y en categoría sub-15 con triunfo 2-1 del Sportivo 9 de julio, que lidera en las estadísticas en esta zona B del fútbol infantil. Todo el fútbol infantil de 9 presentado por el primer torneo de fútbol amateur 11 en Río Tercero. La primera liga que tendrá lugar en el complejo Alma Negra. Son tres categorías, libre, más 35 y más 42 años. Césped natural de primera, más tercer tiempo. La pasión tiene lugar. Cuatro canchas de fútbol 11 con medidas profesionales para jugar en simultáneo. Árbitros profesionales, estacionamiento privado con capacidad para más de 200 autos y un servicio de tercer tiempo con food truck y expendio de bebidas realmente espectacular. Tus sábados desde junio en el complejo Alma Negra. Sé parte de la primera liga de fútbol 11. Llama o envía un mensaje al 3571-605701. La acción de 9 en Despeñaderos y todo el fútbol infantil. En Río Tercero, One Car, concesionario multimarcas, nuevos y usados. Asesoramiento comercial, recibimos tu usado en consignación. One Car, Avenida Pío X, 465. Vamos a dejar su marca. En Despeñaderos, Juventud Alianza frente al Sportivo 9 de julio en categoría 2010. El local con Tobías Pereira, Felipe Coria, Tiago Martínez, Benjamín Vergara, Tiago Peralta, Alexander Gómez, Jeremías Gallardo, Joaquín Pavés y Gaspar Ross, Juan Castillo y Constantino Finger. Por el lado de 9, Tomás Cavalieri, Matías Michigoyen, Feliciano Navelo, Valentín Castro, Smith Chiquilín, Valentino Felici, Tomás Lloret, Agustín Aramburú, Esteban Buratti, Bruno Basualdo y Santiago Poncio, los 11 del conjunto Patriota en esta categoría 2010. Va a tener una de las primeras chances la Alianza, no puede terminar de rematar allí Joaquín Pavés y el número 8 en esa acción tras el córner.
un nuevo córner para el conjunto rojo. Le queda otra vez al número 8 y en este caso sí logra disparar, pero se cruza con lo justo Matías Michigoyen para evitar el gol de Juventud Alianza, que había comenzado mejor en ese momento del partido. Lo presionaba 9 y lo ponía cerca de la valla de Tomás Cavalieri. Sin embargo, el Patriota se iba a encontrar con la pelota y también iba a comenzar a jugar. Tiene esta chance que es clara. No logra conectar Feliciano Navelo de la mejor manera, que desea, pero la pelota se va por la línea de fondo. Una jugada más para el Sportivo 9 de Julio. El remate, la respuesta del arquero, y se queda en dos tiempos Tobías Pereira con esa acción. Después tenía la contra Alianza, y en este caso para Joaquín Pavés, y la tercera del número 8, un mediocampista que pisa muchísimo el área de enfrente. El disparo fuerte del primer palo y la respuesta de Tomás Cavalieri para sacar la pelota al córner, quizás la más clara, ¿no?, de Juventud de Alianza en esos primeros 25 minutos. Se juegan 25 por tiempo en esta categoría 2010. Una más para lo que era el primer tiempo, esta posibilidad ofensiva para el Sportivo 9 de Julio. Le cometen infracción a Smith Chiquilín, al número 5. Van a parar varios jugadores para tratar de pegarle. Lo habilita allí Bruno Basualdo. Chiquilín no termina sacando provecho de esa jugada preparada el Sportivo 9 de Julio en función de ataque. Y después, esta acción, no el centro, no logra conectar Tomás Lloret, casi debajo del arco, tenía una chance clarita 9, también, que me parece jugó mejor los últimos 5 minutos, pero le costó el primer tiempo con una Alianza que por allí generó buenas situaciones siempre a través de Joaquín Pavesi. Nos vamos al segundo tiempo, fueron ingresando Santino Rodríguez, Valentino Lazo, Bautista e Ignacio García, Juan Geomi por el lado de 9, José Santolini por el lado de la Alianza. El primer gol a los 6 minutos, remate fuerte de Esteban Buratti, el número 9, no es la mejor la respuesta del arquerito de Tobías Pereira. 9 se encuentra entonces con el primer gol del partido, a lo número 9, ¿no?, a lo guapo. Allí Buratti con el remate y la apertura del marcador. 1-0, obligaba a la Alianza a salir a buscar, tenía esta situación clara, allí se arma la montonera en el área, termina aclarando con ese remate el jugador Gallardo y la saca casi sobre la línea, ¿no?, el defensor del Sportivo 9 de Julio. Y después, esta acción, el centro, y terminaba en el techito del arco, una jugada más para el conjunto Patriota. Siempre en el segundo tiempo. Mirá acá, ¿cuántas veces va a picar? Pica, 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 se juega la vida. Tomás Cavalieri abajo allí para que no llegara a conectar Gaspar Ross, el número 9 de Juventud Alianza, que andaba dando vuelta por ahí y buscaba una nueva conquista. Después, este es el 3 de 9, estamos hablando de Feliciano Navelo, el disparo que termina yéndose desviado. Una jugada más para el Sportivo 9 de Julio. Buratti otra vez lo habilita, en este caso Bruno Basualdo, el número 10. Le queda la pelota para la definición a Valentino Felici. Gol, pero el juez asistente dijo que estaba en posición adelantada. En este momento, cuando sale el pase de Basualdo, tranquilamente puede ser, ¿no? Estaba muy solo allí en la definición. Era Ignacio García, era el 16, no el 6, en 9 de julio. Este es el 15, este es Bautista García con el tiro libre, la pelota pica, Buratti que va, ataja el arquero, le queda el rebote al número 14, a Valentino Lazo, lo capitaliza, lo cambia por gol. Sportivo 9 de julio se pone 2-0 arriba. Faltaba poco, faltaban solo 5 minutos cuando 9 cierra el resultado y consigue el segundo tanto para liquidar este partido en categoría 2010. Fue Buratti a buscar, la pelota le pica, termina chocando casi con el arquero y el rebote sale justo para donde está la posición de Valentino Lazo y pone de esa manera el 2-0 para Sportivo 9 de julio. Se quedó con la victoria el Patriota en esta 2010. Llega José a rosettideportes.com. ¿Estás preparado? Ingresa a nuestra web y entérate de nuestras promociones con tarjetas, marcas y productos que tenemos para vos. Viví la experiencia rosettideportes.com. El deporte como te gusta. Nos metemos ahora con la categoría sub-15 entre Alianza y Sportivo 9 de Julio. Máximo Pagán, Enzo Faría, Santiago Cresati, Bruno Figueroa, Nicolás Ramos, Valentino Mondino, Santino Volpini, Milton Peralta, Emiliano Giai, José Michil y Mateo Acosta, los 11 de Alianza. Por el lado de 9, Juan Leiva, Ismael Abril, Thiago González, Valentino Gotero,
Gastón Hurtado, Juan Cruz Chavarría, Santino Oliva, Matías Ambrosio, Tomás Valderamarín, Rodrigo Ilianes y Santiago Godoy. Los 11 de Ezequiel Dolfi, el técnico. Del otro lado en el banco estaba Ramiro Soto, como entrenador de la Juventud de Alianza de Despeñaderos. Vamos a ver la primera acción para Sportivo 9 de Julio. En este caso engancha Matías Ambrosio. El 9, Tomás Valdemarín, lo tocan y el árbitro del partido que dice que eso es penal. Penal para 9, 6 minutos y el cruce de Nicolás Ramos, del 5 de la Alianza, es sancionado con la pena máxima. Se para Valdemarín, el mismo que recibió la infracción, el 9, remata a la derecha. El arquero dice, este le va a pegar al medio. Se quedó parado, pero no. 9 se ponía en ventaja en el 1-0 en favor de Sportivo 9 de Julio con ese disparo de Tomás Valdemarín. Va a reaccionar la Alianza, sí, va a llegar a los 12 con esta acción en el tiro libre, en la pelota parada, pero va a comenzar a exponerse en la contra Alianza. Y encima el arquero comete este error. Le queda la pelota con lo justo para el disparo al hombro de 9 de Julio y llega el cierre con lo justo de Santiago Cresati, casi que se viste de héroe, ¿no? Porque la pelota tenía destino de red y podría haber sido el tempranero 2-0 también para el Sportivo 9 de Julio. La pelota en la mano de Bruno Figueroa, el número 4 para la Juventud Alianza de Despeñaderos. Se le llega muy bien a Jimmy Gil. El 10 lo habilita al 9, Emiliano Giai, y atorado por el arquero define, se va arriba del travesaño. Buena chance esta para la Juventud Alianza, podría haber sido tranquilamente el empate en el marcador, pero no lograba aprovecharlo el número 9 del conjunto rojo, ¿no? Por muy poquito se iba realmente cerca. El mejor momento quizás de Alianza en el partido, Milton Peralta metía el centro en el córner, ganaba Valentino Mondino arriba, pero la pelota se iba desviada. Una más para 9 de Julio antes del cierre de los primeros 30 minutos, el remate del número 10, bien ubicado de Rodrigo Illanes, el arquero que la termina sacando el córner, ¿no? Se luce Máximo Pagán, en este caso, para enviar la pelota al tiro de esquina. Situación esta para el Sportivo 9 de Julio, que va a tener otra más interesante el arquero. El mismo duelo con un Rodrigo Illanes que le pega realmente muy bien a la pelota. Un jugador de muy buena potencia física, pero que además también tiene buena pegada. Y Pagán, que se luce otra vez para sacar la pelota del córner. Va a tener Alianza una también, para no ser menos, el tiro libre. La pelota termina dando en el travesaño, sobre el cierre también de ese primer tiempo. Mirá, qué bien que le pega Milton Pereira. Y el balón termina estrellándose en el horizontal. Una de las últimas, otro tiro libre para 9 de Julio, otra vez Illanes, en este caso metiendo el centro, conectan en el primer palo pero no le alcanzan a desviar del todo, se arma, mirá la montonera, allí pedía penal la gente 9, el árbitro estaba muy cerca y planteó que no, que caía solo el jugador de Sportivo 9 de Julio. Primeros 30 minutos, muchas chances, pero un solo gol, aquel recordamos que había anotado de penal Tomás Valdemarín. Nos vamos a la segunda media hora. Segundos 30 minutos que ya los ponía en marcha también el encargado de impartir justicia. Y vamos a encontrar un par de acciones. Entre ellas, este tiro libre para el conjunto patriota. La pelota quedaba allí para Illanes. Giraba, lo tapaban con lo justo. Fueron ingresando el 9, con la 12 Alejo Quintana, con la 13 Santiago Ducler, con la 14 Nicolás Corelli, la 15 Facundo Lemandi, la 16 Ignacio Viale, la 17 Santiago Vélez y la 18 Facundo Ponce. Llega el empate de Volpini para la Alianza de Despeñaderos en esta acción. El pase en profundidad, la definición de emboquillada y a los 9 minutos pone el 1-1 Alianza de Despeñaderos. Equipo que recibió después a Juan Cruz Ross, a Felipe Luso, a Gaspar Montiel, a Federico Latanzi, a Manuel Scandalesi y a Lionel Rosales, todos ellos ingresados desde el banco de suplentes. Ganaba 9, se lo empataba Alianza, estaba 1-1 el partido. Después tenía esta chance clara, increíble cómo no explicar que haya sido gol, ¿no? Le quedaba solo Enzo Farías, allí se cruzó con lo justo el defensor de 9. Rodrigo Illanes hace este jugadón, mete la pelota, ataja el arquero y no logra capitalizar el rebote. Después Ignacio Viale, que andaba por allí, se va por arriba del travesaño, no lo podía creer 9, tenía esta chance. Y mirá la jugada que hace Illanes, ¿eh? Deja 1, 2, 3 en el camino, acelera, vuelve a enganchar, pasa uno más, tira la diagonal para cortar camino, remata de derecha, ataja con el pie el arquero Pagan y después, bueno, no logra capitalizar 9 esa acción ofensiva en la rebotera.
Alemán, y el 15 creo que era el que terminaba rematando el final. Alianza tenía esta clarita también, la metía al medio Milton Pereira, despejaba casi sobre la línea, en el fondo el jugador Deportivo 9 de Julio, o era de uno o era de otro. Digo, lo que es injusto, me parece que el partido haya terminado solo con 3 goles, porque tuvo Alianza chance para anotar más y tuvo 9 también, chances clarísimas para poder convertir. Pero la jugada seguía, la acción continuaba y va a llegar el gol del triunfo. Lo va a anotar el número 8, estamos hablando de Matías Ambrosio, para poner la ventaja en Sportivo 9 de Julio, el 2-1 como resultado final. ¿Cómo? El lateral que hace Illanes, la pelota pica, se la quiere llevar allí Facu Alemandi, le queda con lo justo, venía acompañando la jugada de mediocampista Matías Ambrosio, define de zurda, cruza el remate, lo deja sin posibilidad de respuesta un Máximo Pagán que había sacado casi todo hasta el momento y pone de esa manera el 2-1 que va a ser el resultado final para el Sportivo 9 de Julio. Ganó el Patriota en la sub-15, se sigue haciendo fuerte en esta categoría que además paralelamente, recordamos, juega el torneo federal juvenil. Un lugar distinguido para comprar joyería y platería de primera calidad. Joyería Praga. Compra de oro y joyas. Regala excelencia. Regala Praga, tu joyería. En Avenida San Martín, 124. La jornada entre Alianza y Sportivo 9 de Julio tuvo además otros 2 partidos, con victoria 1-0 de nuevo en categoría 2012 y triunfo local. Ganó Alianza 1-0 en categoría sub-17. Atlético Río Tercero visitó el Cultural Unión de Despeñaderos. Ganó 3-0 en 2011, 3-0 en sub-15 y 3-1 en categoría sub-17, mientras el local se impuso 1-0 en la categoría 2010. Casino, por su parte, recibió al Centro Juventud Agrario del Corralito. Ganó 2-0 en la 2011, 3-1 en la 2009. Fue derrota del Luminoso 3-0 en categoría sub-17. En la tabla de posiciones, 9 de Julio lidera con 2.322 de promedio, lo sigue Atlético Río Tercero con 2.096. Alianza y Agrario estarían yendo a la Copa de Plata hasta el momento. Utsisa, Casino y Unión deberán conformarse con jugar la Copa de Bronce. En Imperio Restobar, los más ricos desayunos y meriendas. También lomitos, hamburguesas, pizzas y platos elaborados. Probá los deshuesados de pollo, la bondiola de cerdo y el pollo al champiñón. En la plazoleta de Mitre y Belisarfiel te espera Imperio Restobar. Reservas y delivery al 15 60 08 42. Aguante bar Imperio. Bicicletería Canuto. Venta de bicis nuevas y usadas, repuestos, reparaciones. 37 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Bicicletería Canuto, siempre al lado de la gente. Bolívar 402. Bultorfer, ferretería industrial y bulonería mayorista, con más de 40 años de experiencia. Ahora podés recibir ofertas, comprar desde tu casa con envío y consultar stock y precios desde tu celular. Agenda el número 3571 606013. Bultorfer, en Río Tercero, Avenida Pío X, 208 y Avenida Sabio y San Miguel. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Repuestos del automotor de Diego Ciasi. Venta por mayor y menor de partes, piezas y accesorios nuevos para todas las marcas y modelos. Toda la línea de repuestos Ford para cada uno de los modelos. El repuesto para tu auto lo encontrás en Diego Ciasi. Repuestos del automotor, te esperamos en Alexina 546. Aunque sea
Un lugar tradicional en la ciudad es Hotel Norte. Habitaciones confortables y cómodas que aseguran un buen descanso. Sommiers, aire acondicionado, frío, calor, televisión por cable e internet. Baños con todas las comodidades. Hotel Norte en Intendente Bueno 380, teléfono 640-125. En Forcón Río Tercero estamos listos para recibirte. Porque tenemos un servicio técnico cuidado, con protocolos sanitarios que te garantizan un espacio confiable, donde tu vehículo recibirá un mantenimiento programado, con mecánica especializada, optimizando el tiempo de trabajo y devolviéndotelo listo para que puedas seguir andando, sin parar, como a vos te gusta. Somos Ford Cord, Sociedad Anónima, Río Tercero. Concesionario oficial Ford, estamos listos. Te esperamos. Turnos al 3571-630-312 o ingresá a nuestra web forcor.com.ar. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calop, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad, materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. Razón por la que volví a sonreír, por la que
que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón, porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler, me dejó de doler. Llegamos al final de un nuevo programa de Pasión Deportiva TV Fútbol Infantil. Vale decir que en la zona A estarán jugando Independiente Vecinos el Clásico el próximo día sábado con las 6 categorías oficiales, iniciando a las 13:30 con el partido 2011 La Acción. Decir que por la zona B, Atlético Río Tercero recibe al Deportivo Casino en otro clásico de nuestra ciudad, y que Deportivo 9 de Julio viaja a San Agustín para enfrentar al Utsiza. Juegan además en la zona A, Casu Independiente Hernando y Estudiantes Huracán. En la zona B, Alianza y Unión de Despeñaderos, el clásico de esa localidad. El próximo jueves, como siempre, por la pantalla de su canal local y por nuestro canal de YouTube de Pasión Deportiva, una nueva edición de Pasión Deportiva TV Fútbol Infantil. Gracias por estar. Hasta la semana que viene.